Hola a todos mis suscriptores de canal Formadú 777. Bueno, hoy vamos a aprender a hacer un remedio natural que es un enjuague bucal para la boca con cosas naturales y vamos a utilizar los siguientes ingredientes. A ver, vamos a utilizar aloe vera natural de la planta. Vamos a utilizar también clavo de olor de este, unas cuantas cositas de estas, un par de ellas, así cuatro o cinco nos llegarán. Vamos a utilizar también hojas de fresa, de las fresas, las hojas que traen, también las vamos a utilizar. Y luego, para hacer la infusión, podéis hacerla o bien con agua, o podéis utilizar, pues, de base una infusión. Yo voy a utilizar de estas, de menta poleo, que también nos ayuda bastante para la boca, nos da ese frescor en la boca y nos deja también un sabor agradable en la boca. Y vamos a utilizar también un poquito de zumo de limón para que se conserve y nos dure más tiempo. Entonces, cogemos agua en un cazo y lo ponemos a calentar para poder hacer la infusión. Mientras cogemos la aloe vera, un poco de la hoja, un cacho que tenga bastante gel. Yo esta ya la utilicé y guardé la mitad en la nevera. Entonces ahora le cortamos un poquito los laterales para abrir la hoja y extraer el gel de la aloe vera, que es un buen antiinflamatorio y también hidrata, con lo cual nos va a beneficiar mucho para las encías. Y la abrimos por la mitad. Si con un cacho nos llega. Y ahora lo que hacemos es el gel este que tiene en el medio. Lo vamos a raspar con ayuda de un cuchillo así tipo sierra que tengáis y lo echamos en el agua que tenemos al fuego para que se vaya incorporando. También os voy a enseñar a hacer una crema para el pelo regeneradora para la gente que tenga el pelo fino y débil con otro producto que lleva condimentos naturales y os va a beneficiar para el pelo. Lo podéis añadir al champú o jabón, se puede hacer jabón y lavar el pelo con ese jabón. De hecho, tenéis algún tutorial que ya os colgué de un jabón, uno de los jabones que hice, que os vale para eso también. Y una loción que había hecho. Ya os voy a poner los enlaces para que los veáis. Entonces, le hemos echado el aloe vera, podemos raspar un poquito mejor y aprovechar. Incluso podemos echarle lo que es el resto este que nos queda para que hierva ahí y extraiga bien el gel, que es un gel como una gelatina más bien. Le vamos a echar, añadir esto, que luego lo quitamos, pero para que suelte el gel que queda aquí, lo vamos a echar ahí y hervirlo. Y ahora le vamos a echar estas hojas, que aunque están un poco secas, vamos a extraer de aquí propiedades que tienen las hojas de las fresas. Y nos van a beneficiar para la inflamación de las encías. Lo lavamos, primero las lavamos un poquito y las añadimos. Bueno, ya le hemos echado las hojas que están aquí para que hiervan junto con el aloe vera.
y se disuelva y aprovecha las propiedades. Le vamos a echar el clavo de olor. ¿Por qué le vamos a echar el clavo de olor? Porque el clavo de olor es antiinflamatorio y analgésico. Y aparte, esto que veis aquí es el clavo. Pues esto se utiliza de base incluso para hacer la anestesia para la boca. Cuando nos van a quitar muelas y extraer muelas o dientes, esto tiene una propiedad que es un analgésico muy potente y anestésico. Por eso a veces cuando duela una muela, os duela una muela o tengáis una picadura en una muela y os moleste, lo que podéis hacer es coger uno de estos clavos, quitarle esta cabecilla que veis aquí, que es como una protuberancia que sale, es como si hiciera una florecilla. Bueno, pues se la quitáis y le cortáis un poquito y lo adaptáis un poquito al hueco, o le cortáis la mitad y lo ponéis en el hueco de la muela donde os duela, y ahí os va a aliviar y os va a calmar el dolor. Y os va a aliviar porque es anestésico también, natural, ¿vale? Y bueno, pues le vamos a echar 4 o 5 de estos, los que tengo en la mano, le voy a echar estos 4 en el agua también. Le vamos a echar la bolsita de la menta para que coja ese sabor a menta, y la menta también nos aporta para la boca, para incluso para problemas digestivos, y para las actas también nos viene bien. Y le vamos a echar un poquito de limón, vamos a cortar un poco de limón y le vamos a echar el zumo de limón para que ayude a conservarla. Entonces le echamos ahora un poco de zumo de limón ahí. Y el limón también es purificante, limpia y desinfecta, con lo cual también nos va a desinfectar la boca. También se le podría añadir un poquito de ajo o cebolla, le podéis añadir si queréis, porque el ajo es un antibiótico, igual que la cebolla también tienen propiedades antibióticas. Entonces lo que hacemos a mayores es desinfectar y quitar posibles infecciones de la encía, ir disminuyendo esa infección que se pueda estar formando o que ya se haya formado. Entonces eso nos va a beneficiar y es fácil de hacer. La tenemos a hervir. Ahora le bajamos el fuego y comprobamos que con el calor lo que es el gel de la aloe vera, esa gelatina y esa parte viscosa que se incorpora al agua y adquiera las propiedades de la aloe vera. Esto ya lo podemos retirar, que es la hoja de la aloe vera. Y aquí tenemos otra. Con cuidado de no quemarnos. Y ya tenemos el enjuague bucal hecho. Es fácil de hacer, no tiene muchas complicaciones. Ahora tenemos que dejarlo enfriar. Lo dejamos enfriar y una vez que esté frío, lo metemos en un bote hermético, cuando esté frío, con una tapa, en un bote de estos así. Y tenemos enjuague pues para una temporada. Una vez que se nos acabe, pues volvemos a hacerlo. Y es natural. Y aparte beneficiamos en que no
estamos trayendo más materiales plásticos y reutilizamos los botes a la vez. Con lo cual, ayudamos también al medio ambiente, nos ayudamos a nosotros y ayudamos al medio ambiente. Bueno, pues esto es así de sencillo. Ahora vamos a esperar a que enfríe y lo vamos a meter en un bote. Podéis meterle una etiqueta para saber qué es el enjuague bucal y los ingredientes que le habéis echado para luego cuando volváis a hacerlo, pues saber y no olvidaros cuáles son. ¿Vale? Os los vuelvo a repetir. Clavo de olor. Un poco de aloe vera, como un cuarto de la hoja, dependiendo cómo sea de gruesa por aquí. Pues le echamos un cuarto, un trozo así, grandote. ¿Y qué más le echamos? Las hojas de la fresa, de las fresas. Porque la hoja de la fresa, como ya os dije, también es para el problema de las encías, de la boca, de inflamación de encías y molestias en las encías, sangrado de las encías también. Entonces os va a ayudar para la gingivitis, es gingivitis. Y el limón, le echamos limón para conservarlo. Y luego la infusión de base, pues eso, para la menta. La menta es refrescante, nos va a dar ese sabor a menta y nos va a dejar un sabor agradable en la boca. ¿Vale? Y el limón también es desinfectante. O sea que, como veis, es fácil. Templado, lo que hicimos anteriormente, lo de la loción bucal, el enjuague bucal, entonces lo vamos a meter en un recipiente, en un bote y lo guardamos. Le ponemos pues una etiqueta, yo en mi caso no me hace falta, pero vosotros si queréis para saber en dónde lo tenéis, pues lo añadimos ahí. Sí, la podemos echar, ya está frío. Y aún queda un poquito en el cazo. Y nada, espero que os guste este remedio casero, que es para hacer un enjuague bucal. En estos días os voy a aportar algún remedio natural más, ¿vale? Venga, un saludo, gracias y hasta la próxima.